A través del pasaje que hemos leído, encontramos la primera rebelión que hundió a la raza humana en una terrible condición. Es por esa razón que el mundo está ahora afligido y no puede cambiar el ritmo de su vida si no recibe a Jesucristo como su Salvador personal. En el huerto de Edén, este huerto que Dios dio a un hombre para que fuera feliz con su pareja, este lugar fue cerrado bajo la llave para que ninguna persona pudiera entrar. ¡Qué triste que Dios en ocasiones nos tiene que quitar las cosas que nos da, porque sabemos que lo merecemos, porque siempre Dios quiere lo mejor para nosotros! Pero qué triste es cuando nos olvidamos de la misericordia de Dios. Es por esa razón que la nueva esperanza para nosotros ahora los humanos es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero quiero decirte que ese hombre caído también tuvo la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, pero él tuvo que ser echado fuera del Edén por haber quebrantado mandamientos que Dios nos da. Tenemos 10 mandamientos también nosotros, la raza humana, la cual tenemos que obedecer, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor.